Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a hacer un unboxing de estos audífonos inalámbricos EBL. Así que vamos a comenzar. Bueno, pues son unos audífonos marca EBL. ¿Sí? Son audífonos inalámbricos y lo que nos destaca es evoluciona la música. ¿Sí? Vamos a ver qué tanto nos ofrece en cuestión de sonido y de calidad, además de sus funciones. Vamos a basarnos en el modelo KS-D012. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que destaca el fabricante. ¿Sí? Es diseño ergonómico, duración de batería hasta por 3 horas, sería un aproximado, conexión Bluetooth y que es de manos libres. Sí, esos yo los encontré en tiendas Coppel por 450 pesos. Y pues nada más, yo lo he visto incluso en Mercado Libre hasta en 500. Igualmente también en la página oficial. ¿Sí? Ahorita también ya están a un precio de 449 pesos. Su caja. Igualmente no ha de ser sencillo. Hay que diseño práctico y elegante. ¿Sí? Color plateado. Creo que también existen como en color como fuchsia. Bueno, no sé, pero o sea, para sobre todo para las mujeres, o sea, estaría disponible en ese color. Y pues para los varones, pues este color plateado quedaría muy bien. Ok, aquí tiene su cable USB a micro USB. Okay. Y pues el cable, pues vamos a ver qué tan largo es. Se me hace que es igual cortito. Sí, sí, es cortito. Entonces, vamos a ver, este estuche parece como que si fueran chicles. Sale del tradicional, que es la otra cajita como ovalada. Bien, vamos a sacarlos. Y pues miren, aquí tengo diseño cómodo. No es un modo, los modos picudos. Yo particularmente no soy muy fan de los audífonos que tienen una entrada así como de este estilo. O sea, cuando en el oído, o sea, que sí generan, bueno, al menos a mí en particular sí me generan cierta incomodidad, mucha molestia al paso de los días. Entonces sí me gustaría ese diseño ovalado. ¿Sí? Y obviamente esto va un poquito más para el lateral, entonces no entra como que así. ¿Sí? Entonces, tan cómodos, vamos a probarlos. Y pues bueno, dentro de la caja pues también hay que destacar que viene este folleto. ¿Sí? Que es una guía rápida, ¿sí?, para el uso de tus audífonos. Ya te viene lo que te va a incluir. El contenido de la caja pues nada más son estos audífonos, el cable, el cargador, el estuche de carga, mano de usuario y la póliza de garantía. En el estuche de carga presionar el botón de carga, la luz LED brillante y los audífonos se encienden. Así que aquí está el botón. Pues bueno, esos generalmente pues ya más o menos lo sabemos dominar. Vinculación automática cuando la luz indicadora de la caja saca los audífonos, se encenderán y se vincularán automáticamente después de que la luz indicadora parpadee en color rojo azul durante 1 a 2 segundos. Bueno, aquí no los tengo
Pero por ejemplo aquí ya se te va, ahí se va a vincular con tu dispositivo que ya los tengas previamente ya conectados por medio del Bluetooth. Y pues aquí te dice, bueno, cómo encender. Bueno, tienes que encender, por ejemplo, si es tu celular, pues ya pues, es un Bluetooth. Y ahí está la conexión que te va a aparecer, que es el modelo, ¿sí? Ya si tú le quieres modificar, pues bueno. La función de los botones, ya para más detalle, sería, por ejemplo, presiona durante 4 segundos, enciende y apaga manualmente por 4 segundos. Ahí ya se apagaron. Presiona durante 2 segundos, rechazar llamada o cambiar a la pista siguiente. Sí, según a lo que estés reproduciendo, si sea un video o si sea sobre todo música. Clic para responder llamadas, a un solo clic, ok. Estos son los presionar, dejar presionado, y acá en clic, a un solo clic es responder llamadas, interrumpir llamada y contestar una nueva llamada entrante, reproducir, pausar lo que es la música, por ejemplo, y un doble clic, repetir o regresar a la llamada anterior. Ok, estas son las funciones básicas de estos que, como les digo, no son de tacto. Acá te dicen la luz, lo que te podría indicar. Por ejemplo, cuando los vinculas en color rojo o azul, parpadea intermitentemente. Cuando están trabajando en color azul, parpadea lentamente de forma intermitente. La luz LED en rojo parpadea lentamente en color. La luz LED en rojo parpadea lentamente. Sí, cuando nos dice que es batería baja. La luz LED en ro color rojo brilla cuando está cargándose. Y carga completa está en color rojo. La luz LED está apagada. Sí, aquí por ejemplo nos dice cuando los audífonos tienen poca batería, la luz LED en color rojo parpadea. Puedes escuchar el aviso de batería baja cada 2 minutos. Cuando nos coloque los audífonos en el estuche de carga, los audífonos se apagarán automáticamente. Y pues nada más. Ok, aquí viene lo que es el qué tanta batería, de qué capacidad es, y pues la póliza de garantía, ok. Aquí nos indica el 100% de batería. Bueno, pues son unos audífonos prácticos, no traen más que o sea, lo básico. Creo que el sonido es podemos decir lo que es estéreo, o sea, sin tantos. Si tu celular sí tiene en su configuración para agregar efecto de sonido, pues ahí sí te lo va a permitir, aunque sí va a ser un sonido no tan potente, pero que sí le va a dar esa capacidad de poder agregar el efecto de audio, ¿verdad? De sonido. Y pues bueno, si están más o menos pues cómodos, ¿sí? Aquí no son de tacto como pues obviamente los de mayor calidad y precio. Sin embargo, aquí tiene un botón, ¿sí? Y ese ya lo analizando, pues si le dejas apretado nomás a un toque, ¿sí? Te va a pausar la música o lo que estés reproduciendo, ¿sí? O un video. Bueno, creo que el agarre está muy bien, ¿sí? Tan cómodos, no están tan discretos, eso sí, pero pues están tan aceptables. Y pues bueno, creo que la intensidad del audio pues está muy bien. Pues sí se siente, podemos decir que fuerte el audio, ¿sí? Y pues creo que cumple, ¿sí? Para el precio,
Obviamente, pues no te va a dar ese esa experiencia premium, va. Pues depende también el tipo de equipo que es. Creo que para las cuestiones básicas, creo que sí va a funcionar. Creo que pues están aceptables, ¿sí? Vamos a probar también qué tanto dura, si realmente dura esas 3 horas o nos da un poquito más. Y pues dicen que incluso pues, la capacidad de reproducción es buena, ¿sí? Así que pues bueno, vamos a ver qué tal es nuestra experiencia ya en uso, y pues ya les comentaré en otro video cuáles son sus ventajas ya precisas y cuáles serían ya realmente lo que no nos puede ofrecer estos audífonos. Así que pues nos vemos en un próximo video, ¿sí? Haciendo más unboxing.